Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que leemos el segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 5, 1, 15a. Naamán fue curado. Naamán, general del ejército del rey sirio, estaba enfermo de la piel. En una incursión por la banda de sirios, llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán. Entonces ella dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Eliseo mandó a uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enojó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto de pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como había ordenado el profeta y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al hombre de Dios diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que en el de Israel. Queridos hermanos, esta es la historia de Naamán, muy interesante. Pero se dan cuenta que hay entonces primero un retaseo de parte de Naamán. Eliseo, el profeta. Es tan sencillo lo que le pide: vete, báñate 7 veces en el río Jordán. Nosotros muchas veces, queridos hermanos, pedimos lo más difícil al Señor. Pedimos que nos haga algo mágico, una magia. Es decir, que vaya contra la misma naturaleza. Y sin embargo, el Señor utiliza de nuestra misma naturaleza para curarnos interiormente. ¿Qué es más fácil? ¿Una cuestión mágica o verdaderamente nosotros hacer este camino tan natural que el Señor ya puso en nuestras manos para ser felices? Y este es el camino de la salvación. Este es el camino, entonces, como propuesta que Dios nos está dando. Naamán entonces nos enseña, queridos amigos, hoy con esta lectura, a que durante este tiempo de Cuaresma, la tercera semana, entremos en nosotros mismos, veamos nuestras capacidades, nuestras cualidades y hagamos lo que verdaderamente el Señor nos está diciendo a través de sus profetas. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.